Hola, ¿qué tal, Precheros? El día de hoy voy a estar probando unas mascarillas de la tienda Día Dólar llamada el Dollar Tree. Y como dice su nombre, vale un dólar. Es una tienda de a dólar. Entonces, estas mascarillas son 5 en total. Las voy a estar probando. Y adivinen cuánto valen: un dólar. No se lo esperaba, ¿verdad? Bueno, esta de oro me llama mucho la atención porque es de oro. Dice que es una mascarilla de gel. Dice que ofrece una intensa hidratación. Pone la piel suave. Tengo mi cara lavada. Sin maquillaje. Y que te la apliques en tu cara y que dures 15 minutos. Para todo tipo de piel. Ok, vamos a probar esta mascarilla de oro. Ok, la abrimos para aquí. Está muy bien sellada. ¿Qué huele? A nada. Cada mascarilla la voy a estar valorando de 1 a 5 estrellas. Así que vamos con la primera, que es esta de oro. Me la voy a estar aplicando con una brocha. Brocha, mi amor. Y ok, vamos a ver. ¡Qué frío! Ok, es de oro, mi amor. Está un poco anaranjado. No se puede aplicar en los labios ni tampoco en los ojos, dice. Ok, listo. Listo. Así que nos vemos en 15 minutos para ver los resultados. Bueno, así se ve después de 15 minutos con la mascarilla puesta. Me la voy a quitar y vamos a ver si todo lo que decía ella era verdad. Ok, así quedó mi cara después de la mascarilla. La verdad, no la siento tan suave como ellos esperaban que quedara mi piel. A esta mascarilla yo le doy una estrella. Porque la verdad se sintió, dice que es de gel y se sintió como si fuera de agua. O sea, está un poco aguada. La textura aquí se ve como si fuera gel, ¿verdad? Pero cuando tú te la untas es como una capa fina, muy fina. Y la verdad no me la dejó tan suave como decía. Ok, entonces la segunda mascarilla que voy a usar es de carbón. Y es un wash off mask. Que me lo voy a tener que quitar con agua. Y también dura 15 minutos. Dice que es una mascarilla limpiadora. Basada en una fórmula para los poros. Y quitar las impurezas. Esta es como una normalita que ya han gastado. Porque todo el mundo se pone esta de carbón. Procedemos. Ay, está muy dura. Ah, no, pero tú no quieres que yo te abra, ¿eh? ¿Qué fue? Mira, pero de verdad no se deja abrir. Ahora sí. Vamos a probar la mascarilla de carbón. De carbón, 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 carbón. Dice que es de carbón, pero ella es gris. Ok. Y normalmente las mascarillas de carbón son negras. Oh, oh. La mascarilla de carbón. Bueno, vamos a esperar 15 minutos para que haga su proceso, a ver cómo queda. Bueno, mientras tanto les voy a hacer un chiste de Pepito. Y para los que no quieren que haga un chiste, pues lo siento, adelante en el video. Pepito, ¿qué es más rápido, el rayo o la luz? Y Pepito contesta: la diarrea, maestra. Ok, como que no debí leer ese cuento. ¿Por qué dices eso? Porque el otro día salí corriendo como un rayo y cuando prendí la luz ya me había cagado.
Ok, ya pasaron 15 minutos desde que me puse esta mascarilla. La verdad, se siente muy cómoda. Ni me acordaba que la tenía puesta. Se secó completamente. O sea, no se siente que yo tengo una mascarilla puesta. O sea, parece como si yo tuviera nada. Ok, me la voy a quitar. Vamos a ver si es verdad que limpia la cara, aunque ya yo la tenía limpia. ¿Y por qué yo hago esa cara? Ay, yo no sé qué es lo que me pasa hoy. Ok, he vuelto. Yo le voy a dar esta mascarilla 4 estrellas porque la verdad es súper buena. Me limpió la cara de verdad. Porque la otra mascarilla, la de oro, la primera que me puse, me dejó la cara un poquito pegajosa. Entonces, cuando me puse esta, la verdad me la limpió. Y no se siente tan... Se siente un poquito suave, pero no tanto. Pero este tipo de mascarillas, prefiero ponérmela antes de bañarme. Cuando yo me entre a la ducha, quitármela con abundante agua. Solamente ese es el problema que tuve con esta mascarilla. Ok, ahora me voy a ir con una un poquito parecida. Una mascarilla de... Dice que es del Mar Muerto. Con minerales del Mar Muerto. Está supuesta a limpiar la piel. Y es como un lodo. Para todo tipo de piel. Dura 15 minutos. Con sales y minerales directamente desde el Mar Muerto. Es el Mar Muerto. Desde el Mar Muerto. Vamos a ver la textura que tiene esta. A ver si... Esta mascarilla viene en sella como para que uno no la abra, ¿eh? No, ahorita se atreve a hacer negra. Cada otra era de carbón y era gris. Ay, pero esto está vacío. Mismo color. Oh my god. ¿Qué huele? Huele a jabón. A limpiar así. Porque huele a jabón. Es súper parecida a la otra. Solo que huelen diferente. La otra olía más a maquillaje, oye. Me la voy a dejar 15 minutos, igual que la otra, y vamos a ver cómo nos va. Oigan, voy a proceder a quitarme esta mascarilla. Ya han pasado más de 15 minutos. Se me está yendo la luz porque ahora oscurece a las 4 de la tarde. Y son las 4 y pico de la tarde. Se me está yendo la luz. Y voy a proceder a quitármela porque me faltan 2 mascarillas. Bueno, mi gente, voy a tener que prender una luz porque son las 4, como les dije, ya se me va a ir la luz. Pero ahora voy a pasar a esta. Que es una mascarilla, la siguiente mascarilla se llama Superstar Glitter Peel Off Mask. Que es una mascarilla llena de glitter. Parece una galaxia. Y dice que te la debes dejar de 20 a 30 minutos. Hasta que esté completamente seca. Es una mascarilla de gel, pero es de la que se arranca. ¿Y cuáles son sus beneficios? Quita las impurezas. Como es de la que se jalan. Supongo que se lleva las impurezas. Ok, voy a proceder a ponerme la mascarilla. Oh, dice que suaviza también. Oh my god, miren eso. Si yo la dejo así, ella se cae, miren. Si la dejo así, miren. ¡Ay! Casi se me cae. Vamos a proceder a poner la mascarilla. The glitter. Oh my gosh. Está súper pegajosa. Bueno, yo me la voy a poner en los lugares donde yo quiero quitarme impureza. Porque ustedes saben, ¿verdad? Cómo usar la mascarilla. De esa que se arrancan. Ya yo hice una de carbón. Yo misma la hice. Les voy a dejar el link. Yo creo que por ahí. Y también en la cajita de descripción. Por si lo quieren ir a ver. La hice con pastillas de carbón. 2 ingredientes. Pueden ver los glitter. Pueden ver el brillisto. Las estrellistas. También voy a poner aquí en la frente. Ey, no te me arranque lo brillisto. Ok. Oye, huele súper rico. No sé a qué huele, pero huele rico. No, cuando ustedes me vuelvan a ver, yo voy a tener una luz porque... Usted tan claro, ¿verdad? Habla morita. Esta mascarilla está casi seca, miren. Se me arruga. Así de la nada me salió
Que la palabra pepito es el nombre de un sándwich que es originalmente de España. Y también muy popular, la palabra es muy popular en América Latina. La palabra pepito es muy famosa en América Latina, así como en chistes y en historias, como yo le hice una ahorita. Pero también dice aquí que la palabra pepito es una torta tradicional mexicana. What? Ok, ahora sí, esta mascarilla está completamente seca. Vamos a ver, mira, ya tuve que poner, se dieron cuenta que tuve que poner una luz. Bueno, ahora voy a intentar quitármela. Oh my god. ¿Se dieron cuenta del glitter? Oh my god, mira, tiene muchas estrellitas. Mucho glitter, mucho brillito. Pueden ver. Ahora yo voy a intentar quitármela, mi amor. Vamos a ver. Esta es la peor parte. Oh, porque ahora tiene uno que arrancárselo. Oh my god. No me gustan mucho estas mascarillas porque son muy duras. Son muy duras. Me puso una capa muy fina. Ahora con la lucha quitándomela. Oh my god. Con esta mascarilla, si tú tienes pelito en la cara, se te van todos los pelitos. Oh my god. Ay, 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 ay. Señores, esto se ve así muy fácil ahí en la cámara, pero no, mi amor, esto duele. Uy. Oh my god. Yo espero que tú te estés llevando hasta mis entrañas, ¿no? Porque después como tengo hijo yo. Uy. Ok, déjame ver si se quedó algo aquí. ¿Cuál es la parte de mi nariz? Esta. No creo que se vaya a ver ahí lo que me arrancó. No creo. Mira, se me puso la cara roja. Oh my god. Voy a tener que pasarme algo húmedo para poder quitarme eso. Que está súper pegado. Ahora me voy a quitar esta de aquí. ¿Ustedes escuchan cómo se arranca mi pelito? ¡Ah! ¡Tenía un cabello! Ok. Glitter, puro glitter. Señores, para mí me quedó la cara súper roja. Siempre esas mascarillas que son así de dejársela, me dejan la cara así, por eso no me gustan. Ok, ahora el review para esta mascarilla de Glitter va a ser, le voy a dar un 3, porque este tipo de mascarilla no me gusta mucho, pero huele riquísimo y se siente muy bien. Y es muy bonita. La última mascarilla que voy a probar es esta mascarilla de pepino. Es una mascarilla hecha de gel. Tiene vitamina A, C y vitamina E. Es una mascarilla refrescante, dice aquí. Me cae como anillo al dedo porque necesito una mascarilla refrescante después de todo este rojo que me causó la mascarilla anterior. Mira, mira, mira. Ok, entonces voy a proceder a ponerme otra vez. Ahí se ve un verde. Bien, como que la tipa tiene la cara transparente y el verde es de la mascarilla. Voy a proceder a ponerme la mascarilla. Ay, qué rico. Ay, qué bonito, se siente suave. Es suave. Al parecer es medio transparentosa, claro. Ay, qué rico. Qué rico, qué rico. Qué rico. Estas mascarillas, las que tenían como este empaque, como si fuera una compota de bebé, decía que hay que ponérsela como 3 veces por semana. Ok. Ok. ¿Tú sabes que le faltó esta mascarilla? Que huele a pepino, porque se supone, el pepino no huele a nada, pero el pepino tiene una pequeña esencia, en verdad. Y que se sintiera fresca. Bueno, se siente fresco, sí. Pero debió tener un olor a frescura. Ok, vamos a esperar 15 minutos. Y volvemos en 15 minutos. Para ustedes va a ser rápido, porque yo lo corto. La edición es una maravilla, señores. Y bueno, brecheros, ya han pasado 15 minutos después de que me puse la mascarilla de... La mascarilla de cucumber. Pepino. Y está así mi cara, muy brillosa, porque todavía no me la he quitado. Entonces voy a proceder a quitármela. Ya estará la última mascarilla. Ok, brecheros, ya terminé de todas las mascarillas. Ahora la puntuación de esta, de cucumber, de pepino, la verdad le voy a dar un 2, porque se sintió súper parecida, casi mente la misma, que esta de oro. Yo esta la sentí un poco diferente de esta.
Un poquito, una cosita así mínima. Solamente por la que yo me puse anteriormente, que fue la de glitter, la cual yo me arranqué. La verdad, estas dos no me gustaron tanto, porque se sintió un gel normal ahí con muchísima agua. Y ya. Definitivamente mis favoritas de todas han sido estas dos: la del Mar Muerto y la mascarilla de carbón. En realidad, yo no tenía una expectativa tan grande, porque como una tienda de a dólar y lo barato sale caro, como dicen por ahí. Y esta también me gustó, pero solamente su presentación, como es glitter y glitter y glitter. Brillo, brillo y brillo. Se ve súper bien en la cara, pero a la hora de quitártela ya ustedes vieron, ¿verdad? Como yo me puse roja. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte a este canal para que esta familia se haga más grande. Y darle like si te gusta este tipo de video en los que yo pruebo cosas. Y les doy un puntaje, tú sabes, como que le doy un puntaje, tú sabes, para ver qué tan bueno y qué tan malo son. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Bye.